Así es, amigos, que viva Cristo Rey. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Como cada 8 días a Cisne Radio Televisión. Hoy, miércoles 29 de marzo de 2023. Se acaba el mes de marzo. Así se ha ido el año, ¿a poco no? Bienvenidos a este espacio de análisis, de información, de noticias, opinión, catequesis, crítica. De todo un poco. Pues encantado que nos acompañen como cada semana en este espacio. Y hoy, bueno, pues vamos a tratar un tema relevante. Lo vieron en la portada. Aquí está de nuevo. Purgatorio entre el cielo y la tierra. No. Es que, caray, esto tiene que ver con la película que se estrena al respecto. Pero de eso pues platicaremos entonces en unos minutos más. Así que gracias por acompañarnos. He andado corre y corre toda la semana y eso me complicó enviar oportunamente a todos el enlace para la emisión de hoy. Así que bueno, me disculparán, pero aquí estamos ya. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues como es costumbre, vamos a comenzar recordando nuestros medios de contacto. Ahí lo tienen, pueden encontrar su servidor en Twitter como Jaime Duarte, también como en Cisne-2012, en YouTube estamos como Cisne Radio, Facebook Cisne Informativo. En Instagram lo observan como Jaime Duarte 69 y en TikTok como JamesDM69. Un correo electrónico para ustedes, triampanewesh@gmail.com y el sitio web cisne.org.mx. Y como ello, un canal alternativo, Rumble o Rumble, ahí está, Libertad y Verdad, donde ustedes saben, publicamos principalmente información, videos que suelen ser censurados en las redes sociales. Bueno, pues ahí están a su disposición estos espacios. Y bueno, pues gracias a nuestro amable auditorio que se está sumando a esta emisión ya. Gracias de verdad por seguirnos, por acompañarnos esta noche. Así es como saludo muy puntualmente a Guadalupe Villalobos de Tonalá, Jalisco. Buenas noches. Dice, voy camino a mi casa esperando escuchar la transmisión. Muy bien, qué linda.
¿Qué tal, Luis Molina? Saludos desde la Ciudad de México, dice él. María del Carmen Ramírez Jaramillo, hola. Concepción Mendoza Bolaños, buenas noches, hermanos en Cristo, Dios les bendiga. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca, México. Saludos igualmente de Campeche, Zenaida Rodríguez, hola. Leticia Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, lista para tu programa. Gracias por estar aquí. María del Carmen Ramírez, saludos, licenciado Jaime Duarte. Gracias por sus mensajes, me encanta este himno. A mí también, y bueno, pues es con el que arrancamos la emisión, ¿verdad? Bueno, Pablo Tarcisio, de Colima, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas noches. GGFF, hola, desde Venezuela, ¿qué tal? Saludamos igualmente a Belinda Pérez Orozco, dice Viva Cristo Rey. Mónica Andemer, buenas noches a todos desde la Ciudad de México. Buenas noches también para ti, gracias. Por acá tenemos ahora a Gabriel Roa. Saludos igualmente para ti. Mariausi Aguilar, desde California. Hola. María Muñoz, desde Chicago, Illinois. ¿Qué tal? Mónica, ella dice, me encanta el himno de Viva Cristo Rey. Bueno, ¿qué tal? Juana Esqueda, de Moreleón, Guanajuato. ¿Qué tal? No falla, ¿eh? Gracias por acompañarnos. Irma Lucía, desde Argentina. ¿Qué tal? Saludos. Creo que son 3 horas de diferencia, ¿eh? O sea que ya es un poquito tarde allá en el Cono Sur. De Sacramento, California, Silvia Sandoval. Hola. De Facebook, alguien envía saludos. Sandra Gámez, Dios te bendiga también. Hola, Guadalupe Villalobos, ¿eh? Ya no habrá programas los lunes. Mira, sí, lo que pasa es que han dado. Ya, llegué al tope, no puedo más. Con motivo del curso Tres Pasos para que tu hijo vuelva a Dios, pues me enfoqué completamente en eso. A esto agrego que, pues, estamos afinando la Legión de Santa Juana de Arco y San José. No está todavía al 100%, pero bueno, pues eso me ha absorbido el tiempo. Obvio, deberes de Estado y demás. Entonces, bueno, de ahí se explica un poquito la carga que hemos traído, ¿eh? Bueno, ¡ay, claro! Y el encuentro virtual de solteros católicos. Entonces, todo se me juntó y pues ni hablar, pero vamos a retomarlo primero, Dios. Isabel, ¿cómo estás? De Toluca, México. ¡Qué linda! Ella ya se apuntó al encuentro de solteros católicos. ¡Qué gusto saludarte! Buenas noches. Sandra Gámez, ella dice que de Hermosillo, Sonora, nos ve, nos escucha. Y Juan Esqueda, sí, bueno, habíamos visto de Moreleón, Guanajuato. Uno más para continuar. Nike González, G. Bendiciones. También igualmente, y hasta ahí nos vamos a quedar. Porque vámonos ahora, ¿qué tal? Bueno, pues sí, son los saludos de diferentes partes de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan. En México, en Estados Unidos, Suramérica y diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos por su preferencia, por acompañarnos. Y yo quiero agradecer también las muestras de cariño con motivo del fallecimiento de un amigo miembro del Cisne, Luis Vinegra, quien el pasado sábado, no, domingo 26 de marzo, falleció. Un amigo que procuraba siempre la unidad de este equipo, la convivencia, quien pues fue muy generoso con nosotros, él siempre expresándonos empatía, cariño, y bueno, pues él pues partió. Hemos estado ofreciendo el Santo Rosario como misas, el novenario por el eterno descanso de su alma, y pues como eso, pues también oraciones, ¿no? ¿Verdad? Comuniones, y bueno, pues
Rogamos al Señor que le tenga con él, un hombre generoso que participaba en Mater Filius apoyando a las mujeres en situaciones complicadas, desvalidas. Y bueno, pues les pedimos también, por favor, sus oraciones por nuestro hermano Luis Vinegra, quien deja a una hija, una joven. Y bueno, pues Luis, que el Señor te tenga en su santa gloria. Te vamos a extrañar, amigo. Vamos ahora, queridos amigos, con el Evangelio de hoy al cargo del Padre Santiago Martín, que como ustedes saben, cada 8 días acompaña este programa. Y lo tenemos por aquí, vamos con él. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: En verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que soy linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quizá para entender este evangelio hay que darse cuenta de un detalle que está al principio de este fragmento de San Juan. Dice: En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. No estaba hablando con los judíos que eran sus enemigos, los fariseos, no. Estaba hablando con personas que habían creído en él. Y a continuación surge la disputa. Pero si han creído en él, ¿cómo es posible que el Señor les diga estas cosas? El propio Cristo lo dice a lo largo de este diálogo. Dice: Tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Este evangelio está dirigido a los católicos practicantes, a una parte de los católicos practicantes, por supuesto. Está dirigido a aquellos que dicen que creen en Jesús, que van a misa, que comulgan, sacerdotes que celebran la Eucaristía, obispos, está dirigido a ellos, pero que no quieren aceptar el mensaje de Cristo. No quieren reconocer que Cristo es Dios y que sus palabras no pasarán. No quieren reconocer que Cristo es la verdad, no una verdad, su verdad, sino la verdad. No quieren reconocerlo. Intentan modificar el mensaje. ¿Por qué? Porque lo que Cristo está pidiendo resulta exigente. Y como es exigente,
Entonces lo que quieren es decir, de una forma o de otra, o bien que Cristo eso no lo dijo, la famosa frase que sin duda ya ha pasado a la historia de en aquella época no había grabadora, o bien simplemente decir que nuestro Señor no sabía lo que decía, porque pobrecito, era un hombre de su época, estaba condicionado por su cultura, por su historia, por lo que le habían enseñado en la sinagoga, pobrecito, hay que ser comprensivos con él. ¿Qué va a saber este pobrecito que, en fin, no sabía inglés, fíjate, no sabía informática, qué va a saber? Este hombre no sabía nada de nada. Están insultando a Cristo, aquellos que supuestamente creen en Cristo, pero que en realidad, cuando lo que Cristo dice, cuando lo que Cristo enseña les molesta, inmediatamente dicen que hay que corregir esa enseñanza, porque esa enseñanza no hay quien la practique. Esa enseñanza es insoportable, con todas las consecuencias que esto tiene. La primera de ellas, negar la divinidad. La divinidad de Jesús, inmediatamente, claro, al no reconocer que uno es pecador, la otra consecuencia es que no se recibe el perdón de los pecados y no se recibe porque no se pide. Hace un tiempo leí que la gran cuestión de nuestra época estaba en el concepto de libertad. Jesús dice, la verdad os hará libres, Él que es la verdad. Él nos hace libres, la verdad que es el amor, la verdad que sí existe, la verdad nos hace libres. Y los hombres de hoy dicen, la libertad nos hace verdaderos. O dicho de otra forma, la libertad de poder decidir qué es bueno y qué es malo por nuestra propia cuenta nos hace verdaderos porque nosotros decidimos qué es la verdad. Nuestra libertad nos lleva a decidir qué es la verdad. Nuestra libertad nos lleva a decidir qué es bueno y qué es malo. Pero como siempre, hay alguien que paga las consecuencias, los débiles, los inocentes, las víctimas. Incluso tú mismo eres víctima de no haber querido aceptar la llegada del Salvador y sus enseñanzas. Vuelvo a leer esta frase tremenda del principio. Si permanecéis en mi palabra, es decir, si escucháis mis mandamientos, si acogéis mi mensaje, si intentáis cumplirlos y si pedís perdón cuando no los cumplís, con humildad pedís perdón, seréis de verdad discípulos míos. Se lo está diciendo a los católicos practicantes. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo Jesús a los católicos que van a misa, pero que después dicen, la iglesia tiene que cambiar. La iglesia tiene que modernizarse, la iglesia tiene que ponerse al día, la iglesia tiene que ser más flexible y más tolerante y renunciar a considerar esto, lo otro y lo otro pecado. Son estos a los que Jesús les llama la atención y les dice, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad, no falsamente, de verdad, discípulos míos. ¿De qué te sirve ir a misa? Incluso comulgar, si estás cometiendo un sacrilegio cuando cada vez que comulgas, porque estás en pecado y te has engañado a ti mismo diciéndote que eso no es pecado. Comulgas y ofendes, comulgas y matas. Si permanecéis en mi palabra, si tenéis la humildad de reconocer la enseñanza de Cristo como enseñanza de Dios, si pedís perdón humildemente por los pecados, entonces seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es un resumen de lo que pasa en la iglesia. Es la lucha de aquellos de dentro de la iglesia que quieren que la iglesia cambie las enseñanzas basadas en Jesucristo, que quiere que la iglesia cambie para poner esas enseñanzas en rebajas,
traicionando al propio Cristo. Y entonces no son de verdad discípulos de Cristo. Que así sea. Que así sea. Muy bien, bueno, pues gracias. Seguimos saludando a amigos que se están sumando a nuestro programa. Es el caso, por ejemplo, de Anabel. Hola, amiga, ¿qué tal? De Cuernavaca. Sí, exacto. Sí, me parece muy bien. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, muchas gracias, amiga, ¿qué tal? Agradezco las condolencias que estamos recibiendo de parte de ustedes por nuestro querido amigo Luis Viniegra. Gracias. Sí, en un momento vamos a hablar del tema de los migrantes, por supuesto. ¿Cómo estás, Marta Verónica Torres? Bendecida noche también para ti. Isabel, buenas noches, Jaime. Dios bendiga tu vida, tu niño, familia, proyectos y toda la gente a tu alrededor. Gracias por tu ayuda, para la gloria de Dios. Muchas gracias. Para la gloria de Dios, el bien de las almas y nuestra propia santificación. Y a ti por acompañarnos hoy, como todos nuestros amigos y cada semana. Amalia González, bendecida noche para todos. Saludos desde Xalapa, Veracruz, México. ¿Qué tal? Angélica, igualmente bendiciones para ti. Y bueno, pues continuamos con nuestro programa. Y vámonos ahora, déjenme ver, sí, noticias, y justo la que pues ha acaparado la atención de la opinión pública, y es esta tragedia espantosa que tuvo lugar, ustedes se enteraron, el pasado fin de semana, algo terrible verdaderamente. Nos estamos refiriendo a la muerte ya de 40 migrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos, que habiendo sido detenidos por parte del Instituto Nacional de Migración en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, frontera con Estados Unidos, pues murieron quemados. Un incendio deliberado provocó la muerte de todos ellos. Y pues esto es terrible, yo diría espantoso, porque por supuesto la manera de morir así es, pero yo quiero poner el dedo en el renglón en cuanto a que la política migratoria de México es un desastre. No solo en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de este presidente de la Cuarta Destrucción Nacional, sino que viene ya de muchos años atrás. Y pues es triste, muy lamentable. Como decía Álvarez y Casa, congresista mexicano, ¿cómo es que ocurre todo este tipo de problemática? Que es inhumana. O sea, imagínense dejar todo, familias a veces completas que salen de Centroamérica o que vienen de Sudamérica para pasar por la frontera sur, allá en México, Guatemala, cruzan todo el territorio nacional y cuando vayan a llegar al norte, bueno, pues las de Caín, porque pues el frío, el calor, el hambre, el dormir en la intemperie y todavía más terrible que su propia familia separada, ellos detenidos, y pues tratados como criminales. O sea, en una violación de los derechos humanos espantosa. Uno entiende por qué el Papa Francisco dispuso que dentro del Santo Rosario se orara por los migrantes.
Y pues es esto, por la condición que hoy vemos terrible, y no solo evidentemente en las fronteras de México con la Unión Americana, sino pues en Europa y en otras partes. Aunque también sabemos que forma parte de un plan desestabilizador, pero en esta ocasión, esta tragedia debe llevarnos a la reflexión como nación. Pero, ¿saben? Es terrible, es verdaderamente nefasta la política de este gobierno. Pero es que solo quiero decir algo más. O sea, nadie se hace responsable, nadie tiene la culpa, ¿no? El presidente López Obrador ha tratado de ignorar el tema, se hace el tonto, con ello Morena. Y en fin, todas las autoridades que tengan que ver con el asunto, federales, estatales y municipales, pues nadie quiere asumir las consecuencias. Se ha señalado particularmente a el secretario de Gobernación, Adán Augusto, como al propio canciller Marcelo Ebrard, de ser los responsables del tema. Y claro, pues, ¿quién va a querer cargar con esto? Más aún si ambos son dos suspirantes a la presidencia de la República por parte de Morena. Amigos, esto es verdaderamente lamentable. Lamentabilísimo, es muy doloroso. Y pues no ha sido la única vez. Ojalá fuera esta la última. Pero de verdad, qué duro, ¿eh? Qué duro. Y más triste todavía cuando, si es que logran pasar la frontera los migrantes, pues ser capturados o que se separan de estas familias y solo los niños logran cruzar la frontera, pues a lo mejor son detenidos por la Border Patrol. Y luego confinados en centros y nunca vuelven a ver a sus padres. O sea, esto es una tragedia. Por donde quiera que le vean, es un desastre humanitario. Y bueno, pues ir a las causas que generan estos movimientos migratorios, pues nos lleva desde luego a encontrar en países de Centroamérica, Suramérica, pues una gran pobreza y bueno, pues la búsqueda del llamado sueño americano o de mayores oportunidades. Es pues muy triste esto que ha ocurrido y yo quiero invitarles a que oremos por el eterno descanso de las almas de estos hombres jóvenes. Por ahí no se ha revelado completa la identidad, si es que hubo algunos jovencitos o niños, pero esto es espantoso. Y como hermanos, como cristianos, y por supuesto como pues hijos de Dios, esto nos debe doler mucho. Y bueno, pues yo no creo que pase nada respecto a encontrar responsables. Se dice que por ahí ya encontraron al que prendió fuego. Esto va a continuar lamentablemente. Yo cierro el comentario sobre esta trágica noticia mencionando que hay organizaciones criminales que, pues sin ningún escrúpulo, cobran miles de pesos a los migrantes y pues así los transportan en camiones, en lo que se imaginen, de manera hacinada, corriendo riesgo de perder la vida, desde luego, y con un contubernio con las autoridades federales, no solo de México, sino de Estados Unidos.
Es sabida la corrupción terrible que existe en el Instituto Mexicano de Migración. Y repito, no solo de este sexenio, sino de todos los anteriores. Azules, verdes, todos. O rojos, como quieran verlo. Así que, pues qué triste, qué lamentable que esto suceda. Y parece que a nadie le importa, desafortunadamente, la vida humana. Qué terrible, lamentable, triste realidad, ¿no creen? Gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos saludando a más amigos y hermanos en Cristo que se suman a esta misión. Por ejemplo, es el caso por aquí ahora de, sí, bueno, aquí está justo lo que Ana Mendoza había comentado anteriormente. ¿Cómo te va, Marta? Bendecida noche también para ti. Isabel, buenas noches, Jaime. Ajá, igualmente, también creo que ya habíamos por ahí mostrado tu saludo. Bueno, pues aquí está de nuevo. Betina, grandes sacerdotes, no sé a quiénes se refiera. Bueno, Teresa López, desde California. Hola, Víctor M. Anabel Rivero, perdón mi ignorancia. ¿Cómo se hace esa oración de reparación que mencionas? Bueno, okay. Claudia Ceja, Dios lo bendiga. Igualmente también. Brenda, bendecida noche desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo y abrazo en Cristo. Que Dios siga bendiciendo tu misión. Qué linda, muchas gracias. Ella también nos acompaña en el rezo del Santo Rosario. Qué linda, muchas gracias por acompañarnos nuevamente ahora. Guadalupe Cadena de Tabasco, ¿cómo estás? Bendecida noche, dice María Constanza. Rodolfo González, nuestro gran investigador estrella, aquí nos acompaña y él dice: miles de migrantes cruzan el país hasta la frontera con los Estados Unidos. Los narcos y mafias hacen de las suyas con muchos de ellos. Hace décadas los golpeaban. El secretario de Gobernación se lavó las manos. Efectivamente, amigo. Nadie es culpable. No, nadie. Nadie. En este mundo, país de la impunidad. Caramba. José Luis, el cambio de nuestros países y del mundo pende de las familias. A mejores familias, mejor sociedad. Bueno, muy bien. Gracias. Rosa María, buenas noches. ¿Cómo te va? Letonia Ortiz, desde Guanajuato, saludos. No me digan señor, por favor, díganme Jaime, Jaime Duarte. Tampoco me digan Jaimito, no me gusta que me digan así. María Laura, sí, gracias, gracias. Esta oración por nuestro hermano Luis. Marta Verónica, oremos por el consuelo de sus familias. Exacto. Rodolfo sigue comentando, dice: 50 millones de mexicanos en los Estados Unidos es una muestra del fracaso de varios gobiernos. En los años 90, los que trabajaban duro y ahorraron en 5 años, en México se tardan 20. Así es. Brenda, sí, gracias nuevamente por Luis. Gracias. Letonia, igualmente. Bueno, Verónica, claro, oremos por los migrantes. Claudia Rivas, bendiciones desde Ecuador. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Igualmente para ti y tu familia. De Facebook, alguien escribe: buenas noches, Jaime. Es muy triste lo que viven los migrantes. Es un desastre, es un vía crucis, sin lugar a dudas, ¿no creen? Bueno, vamos ahora con lo siguiente. Y son avisos y eventos. O sea, ya saben, saca tu agenda. ¿Listos? Pues vamos con ellos. Y lo primero es recordarles a todos una vez más que este servidor tiene un espacio en Holify, esta plataforma que es una aplicación que a mí en lo personal me gusta, en donde compartimos audios. Van a encontrar, déjenme decirles, porque aquí lo tengo anotado, es mi acordeón. Aquí tengo anotado lo que ustedes van a encontrar allí. Miren, audiolibros, audioseries, podcast, música, conferencias,
cursos y muchos más, de la autoría de más de 150 evangelizadores que te ayudarán a vivir y crecer tu fe. ¿Eh? 150, entre ellos, por ejemplo, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, el padre Guillermo Serra, el padre Daniel Torres, entre otros. Si ustedes gustan, bueno, pues les invito a que vayan al enlace que está aquí. Voy también, denme un segundo, ¿qué les parece? Vamos a copiarlo y pegarlo en el chat de este espacio. Aquí va, de comentarios, para que vayan y lo visiten y vean ustedes que hay una oferta especial. Así es, para todos ustedes, por ser seguidores de quien les habla, van a obtener un 30% de descuento en la suscripción anual. Bueno, en este primer, en esta primera serie de temas, son 8 con los que he arrancado, he compartido las formas de asedio diabólico que hoy se conocen. Así comencé esta intervención o participación en Holify. Asedio diabólico. Obsesiones, vejaciones, posesiones, compulsiones. Bueno, hasta sumisión diabólica. ¿Por qué? Por contaminación nueva era. Y dentro de ella lo sabemos, pues el ocultismo. Entonces, queridos amigos, esto es contenido inédito. No lo van a encontrar en ninguna parte. Y, por supuesto, vamos a seguir subiendo audios, son cortitos, sobre más en torno a este reto pastoral, que yo le he llamado así, el más importante del siglo XXI en la Iglesia Católica. Más allá de las sectas, ¿eh? Claro, como parte de la nueva era de los tentáculos de Satanás, que con pues el aborto, la ideología de género, pues han buscado acabar con nosotros, pero este en particular, con la fe en Dios uno y trino. Así que, bueno, pues ahí está esta invitación. Ojalá más amigos se suscriban y pues puedan disfrutar no solo de contenido valioso de parte de este servidor, sino de muchísimos otros. 150 evangelizadores. Es la aplicación más importante, más grande que existe hasta ahora. Y yo agradezco muy gentilmente esta invitación que se me hizo para participar. De verdad, muchísimas gracias por ella. Bueno, vamos ahora con el recordatorio del primer encuentro virtual de solteros católicos. Amistad, noviazgo y amor, que va a tener lugar este sábado 1 de abril a las 5 de la tarde. Miren, en este mismo momento, aquí, tal vez no lo notan evidentemente, pero en un momento que tengo, estoy respondiendo las solicitudes de nuestro amable auditorio, del público, y pues de varones y de damas que quieren buscar nuevas amistades, que tal vez se sienten solos o que están en búsqueda de conocer a una persona para tal vez entablar una relación de noviazgo. Bueno, pues este encuentro tiene lugar el sábado entrante y pues ya somos 132 participantes más los que se están en este momento inscribiendo. Si están viendo el programa, por favor, ténganme paciencia porque no puedo hacer varias cosas aquí a la vez, pero pues les pido que me tengan paciencia para que acabe de registrarlos y sumarlos a un grupo de WhatsApp. Ahora, pues yo doy oportunidad a nuestro amable auditorio, solo ustedes, solo los que están viendo
este programa hoy y que si no se han enterado, bueno, pues les doy la oportunidad de que me escriban hoy y me digan, Jaime, quiero participar en este encuentro. Perfecto. Pero no puedo pagar en este momento 50 pesos de donativo. Mañana lo puedes hacer. ¿Escuchaste? Pero solo para nuestros Cisne seguidores en las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter. Solo para ustedes. ¿Eh? Me llena de alegría ver que tenemos personas de Alemania, de Costa Rica, de Estados Unidos, de Argentina. Por ahí son los que recuerdo, creo que Colombia y obviamente de México, de diferentes partes del país. Ha habido quienes me han dicho, por supuesto, oye Jaime, ¿por qué no haces un evento como este presencial? Bueno, pues sí, pero ¿con qué ojos? Pero eso no es solo lo único, sino, a ver, ¿cómo vamos a reunir a personas que compartimos los mismos principios, valores y la fe si viven en diferentes puntos geográficos de México y del extranjero? No hay manera, a menos que todos tuviéramos una gran solvencia económica y que pudiésemos pagar pues todos los viáticos, ¿no? Transportación aérea, por supuesto, alimentación, hospedaje y un gran salón donde pudiésemos encontrarnos. Bueno, eso sería genial. A mí me encanta la idea, pero no es posible. Por tanto, la idea de que esto sea virtual, pues es porque nos permite el poder tener este encuentro, esta cercanía a través de la tecnología. Así que si tú estás interesado o interesada, esta es la última oportunidad que hay. Queremos darle continuidad a estos encuentros. Ya se ha expresado así a través de un sondeo de opinión que he compartido. Y encantados incluso de ver la posibilidad de generar relaciones profesionales de trabajo o de negocio. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Bueno, pues ahí está la invitación. Reitero, solo para ustedes, seguidores de Cisne Radio y Televisión, podrán realizar el pago mañana, antes del mediodía, mañana 30 de marzo. Pero para eso tienen que escribirme hoy y decirme, Jaime, apártame un lugar, mañana realizo el depósito, ¿de acuerdo? Y claro, para quien nos pregunta, ¿verdad? Este evento se va a realizar por Zoom, ¿sí? Por Zoom. Y bueno, pues estará sensacional el que podamos así vernos, encontrarnos, conocernos, ¿no? Y bueno, pues Dios sabe, pero yo creo que de aquí al menos saldrán nuevas amistades, ¿no creen? A mí, termino mencionando, me llena de gran gusto, de alegría, ver que pues hay mucho interés y fungir como bisagra o como, podríamos decir, como punto de convergencia, de unión entre hermanos que de diferentes edades, mayores de 18 años, podemos compartir esta misma necesidad o inquietud de buscar a una persona con quien compartir nuestra vida. Y subrayo, bajo la visión católica, que eso es lo mejor. Así que, pues ahí está. Lo entregamos todo a la Madre de Dios, a la Virgen Santísima, que fue ella quien inspiró esta idea. Obviamente no es nueva, pero al menos aquí, en el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era Cisne, es el primer encuentro virtual que organizamos. Y ojalá sea el principio de muchos más, para que así crezca toda esta comunidad de hermanos.
sabemos que se han dado noviazgos y matrimonios en eventos como estos, en otras partes. Bueno, pues ¿por qué no intentarlo, verdad? ¿Por qué no buscarlo? Y es que no lo vamos a encontrar en el gimnasio, en el antro o en esos lugares donde, pues comúnmente la gente se reúne para encontrar pareja o para ligar. Bueno, pues pongamos los medios y aquí está este. Así que, pues yo me siento muy contento, desde luego muy, muy, pues con la responsabilidad de este encuentro. Aclaro, no es un congreso, no es un curso, no es un retiro. Va a romper esquemas porque no es nada de eso, es algo totalmente diferente, la dinámica, en fin. Pero bueno, tú la conocerás si te unes a este encuentro virtual. Solo si me escribes hoy, y ya estoy recibiendo aquí varios mensajes, ténganme paciencia, les responderé en unos minutos, todavía durante el programa, donde van a poder realizar su depósito como en Citi Banamex, en Oxxo y también por PayPal. Bueno, hasta por Western Union en el extranjero. O sea, está muy fácil. Así que bueno, esa es la idea. Por aquí tenemos Brenda, Dios mediante, así sea, Jaime, Dios es generoso, estemos abiertos a la voluntad de Dios. Efectivamente, así es, exacto. Bueno, pues allí este aviso, y pues gracias por atenderlo. Y tenemos todavía, desde luego, más, ¿qué tenemos? Ah, sí, hay más eventos. Claro, vamos con este. Y se trata de la invitación que el padre Daniel Gañón nos hace a participar esta Semana Santa, los días 6, 7, 8 y 9, en el retiro Vive la Pasión del Señor en su Divina Voluntad, que tendrá lugar en Casa de Retiros Villa María Inmaculada en Tepoztlán, Yautepec, Morelos. Donativo 3,300 pesos. Para mayores informes, pues aparecen ahí varios números chiquititos, pulguita, yo le digo, ¿no? Bueno, 55-54-15-84-51, 55-23-09-61-18 o 55-13-31-30-50. Estoy seguro que va a ser un gran, gran retiro. Y bueno, pues con el padre Daniel Gañón, ustedes saben, ¿no? Cuántas gracias, bendiciones se presentan. Así que, bueno, pues ahí lo tienen. Ojalá aprovechen la oportunidad. Y más aún si viven por allá, ¿no? En Morelos. Otra invitación, seguimos en la misma sección de avisos y eventos, y se trata de Atrévete a Cenar de la Mano de Jesús. Un retiro, retiro taller, que tendrá lugar el viernes 14 de abril y terminará el domingo 16 de abril, esto en Aguascalientes. Para mayores informes, pueden ustedes comunicarse a los números que aparecen en pantalla, 449-2206-507, 449-5414-892, vía WhatsApp. Invitan, Atrévete a Sanar y Valora. Elimina el resentimiento a través de las 5 etapas del perdón a la luz de Dios. Aumenta tu seguridad y confianza a través del perdón. Descubre el ser maravilloso que habita en ti para avanzar en la vida. Quien te creó, te quiere sanar. ¿Qué tal? ¿No acaso necesitamos
sanar todos nosotros, bueno, pues ahí está, esta oportunidad para quienes viven en Aguascalientes o quieran viajar allá. Ahí están los teléfonos para tener más información y registrarse, ¿de acuerdo? Pues sigo yo recordando a todo nuestro amable auditorio que diariamente a las 12 horas, este servidor y aproximadamente pues 2,000 hermanos nos juntamos como pollitos en torno a la Virgen para darle gracias, para suplicarle y para consolarla. Este mes de abril cumplimos 3 años de transmisión del Santo Rosario a través de estos canales, de todas las redes sociales que están al alcance del Cisne, como también con los canales hermanos de Viva Cristo Rey. Y pues es una convocatoria que hemos hecho también por parte de la Legión de Santa Juana de Arco y San José. Y pues yo me siento muy contento. Evidentemente, pues es una pues es una bendición, porque pues creo que lo dije alguna vez, pues yo recibo el rosario, pues sí, pero cada quién sabe cuántas veces o quién sabe cuándo. Y pues lo digo abiertamente, me da pena, pero pues tengo que reconocerlo, ¿saben? Pues yo luego le pedí a la gente que rezara el rosario, pero yo no lo rezaba. Y por una gracia especial que solo se puede decir que es así, una gracia, o sea, un regalo de Dios, pues un día dije, a ver, yo estoy viendo que la Virgen ha prometido a todos los que recen estos misterios de salvación, pues gracias especialísimas. Y pues no solo ello, sino reparación a nuestros pecados, el orar por gente necesitada de ayuda espiritual. Por supuesto, cuando uno ve la terrible o caótica realidad nacional e internacional, bueno, pues uno no ve de qué manera poder pues solicitar la ayuda del cielo. Y como eso, desde luego, pues las propias necesidades personales. Y saben también, pues ante la purificación que se avecina, pues yo sí quiero que la Virgen Santísima me cubra y me proteja con su manto. Así que, pues por todo eso, evidentemente, para dar gracias y orar por ti y por todos, es que me decidí finalmente a rezar el rosario y busqué hacerlo a la hora del mediodía, cuando sabemos que laboralmente hay mayor actividad en todas partes. Bueno, en casa, en la oficina. Bueno, entonces, como luego lo dejaba para la noche y luego me daba sueño o flojera, lo reconozco en su momento, pues yo dije, pues ahora me voy a obligar a rezarlo en el momento de mayor actividad en el día. Y lo voy a poner allí, además, para que luego del Ángelus le pueda rendir mayor gloria, honor a la Virgen Santísima. Así que bueno, pues por eso. Y luego se volvió un hábito y ahora es una costumbre y ahora es una, pues es una gracia. Así que no dejen, por favor, queridos amigos, aunque no nos acompañen a las 12 horas, pues de rezarlo ustedes por cuenta propia o en casa. Queda grabado, si alguien después de las 12 no puede acompañarnos, bueno, pues en el transcurso del día, por estos canales, se puede unir para rezar juntos. Y bueno, pues ya en abril, como dije, el tercer aniversario que se fue verdaderamente volando. Bueno, la vida va a una velocidad impresionante. ¿No se han dado cuenta? No, pero rapidísimo, en fin. Entonces, pues vamos a iniciar los festejos, primero Dios, pero lo vamos a hacer
en Pascua. No este sábado, ni domingo, ni durante la Semana Santa. Claro, vamos a seguir rezándolo, pero vamos sobre todo a festejarlo a partir del primer domingo, bueno, pues sí, de resurrección. Y claro, no olviden que también es una costumbre que el primer domingo de Pascua, que no es este propiamente el día que es más próximo, sino una semana después, pues la iglesia toda celebramos el Día de la Misericordia. Así que pues también tendremos a las 3 de la tarde ahí la coronilla. Pero bueno, de ese ya les aviso en su momento, ha sido una costumbre. ¿De acuerdo? Así que bueno, pues muchas gracias por atender esta invitación, por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues se unen más amigos a nuestros programas. Aquí saludamos a María Magdalena Sánchez. Muchos saludos, Jaime. Dios bendiga tu vida y tus proyectos. Igualmente, también para ti. María Guzmán, ella nos envía saludos desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buen comentario aquí de María Auxilio Enriqueta. Así, perfecto, en el momento exacto. Dijo Jesús a San Bernardo: quien le reza a mi santa llaga de mi espalda de 3 dedos de honda, le concedo lo que me pida. Favor de compartir esta información. Muy bien, bueno, pues así hay devociones también valiosas, hermosas, quizá no muy conocidas, y que nos ayudan a todos como iglesia, ¿no creen? Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Y vamos ahora con lo siguiente, déjenme ver, sí, vamos con esto. Y se trata ahora de la tercera parte de el programa que hemos tenido sobre Yoga No. Recordarán cómo en este espacio, pues hemos retomado de los archivos que teníamos en el Cisne, y bueno, están todavía, por supuesto, no hablo de pasado muy viejo, ¿no? Pero sí, los programas que pues han causado mucho interés y relevancia. Y bueno, pues este es el momento ahora, aquí a continuación, lo vamos a ver, de la tercera parte de este especial que tuvimos hace unos años atrás. Hoy vamos a hablar de las formas o clases de yoga que existen. Así que les invito a que nos acompañen y sigamos recordando lo que pues se ha abordado aquí. ¿De acuerdo? Denme un segundo, a continuación lo muestro. Por aquí anda. Vamos a ver. Aquí está. Sí. Formas o clases de yoga. Acompáñame, por favor, y refresquemos nuestra mente sobre esta, pues, enseñanza que nos va a aportar a todos muy valiosa información, ¿sale? Bueno, denme un segundo, vamos con ella, y aquí está. Para ello, bueno, pues, de acuerdo con el padre Manuel Guerra, ustedes lo conocen ya, aquí lo hemos referido en distintas ocasiones en Cisne Radio, pues él es un sacerdote español muy estudioso, un gran investigador sobre las sectas a nivel mundial, tiene un libro sobre el mismo tema, también en otros importantes tópicos relativos a la nueva era del ocultismo, como a la masonería. Acaba de sacar un nuevo libro, por cierto, que ya queremos adquirir. Bueno, el padre Manuel Guerra menciona, por ejemplo, 8, me parece, ¿no?, distintas clases o formas de yoga. Y entre las cuales son un poco más, encontramos, por ejemplo, el Jnana Yoga. ¿A qué se refiere? Al conocimiento, lo racional, lo filosófico,
lo cognitivo, de la diferencia entre lo absoluto, lo real y lo relativo, apariencia e irrealidad. Bueno, esa es una forma. Otra más que ubicamos por parte de él, del padre Guerra. El karma yoga o kama yoga, que se refiere a la eliminación de la pegajosidad o del deseo de lo sensorial, cauda del efecto negativo de las acciones humanas totalmente desinteresadas. Es una forma de ascética en donde concibe a la materia como asquerosa, como negativa, de la cual hay que desprenderse totalmente. Claro, sabemos que eso no es posible para el ser humano. Y aún los ascetas católicos, místicos, no buscaban este tipo de, obviamente, de karma yoga, ni de renuncia a lo sensorial desde este punto de vista. Era muy diferente y con un enfoque totalmente distinto, ¿no? En Dios uno y trino. Bueno, siguiendo con esto, encontramos otra clase de yoga como el Bhakti Yoga, que es la donación devocional o entrega amorosa a lo divino, el camino del corazón. Así le llama. Y usa la meditación y el canto de los mantras, que explicaremos en un momento más. Otro tipo de forma de yoga es el mantra yoga, es decir, lo mágico verbal o repetición mágica de la misma palabra mántrica. Sí, son cantos repetitivos, son invocaciones que se hacen de deidades. Lo retomaremos en un instante más. Otro tipo, y es de hecho el más común, el más difundido, más popular o comercial, es el Hatha Yoga. Se refiere a lo corporal o por medio de ejercicios gimnásticos, respiraciones profundas, técnicas de visualización, etc. Persigue como punto de partida el dominio externo e interno del cuerpo físico del practicante, así como el perfecto equilibrio de la energía pránica, por medio de ejercicios y posturas llamados asanas, combinaciones de estos, astanga yoga, y la práctica de la respiración o pranayama, también llamada pranas. Bueno, a eso se refiere lo pránico o el prana, a la energía que hay en el exterior, la que está en el medio ambiente y que se identifica muchas veces como si fuera el oxígeno, pero esa es la energía, el prana. Como entenderemos, a Parvati. Bueno, este es el tipo de yoga más extendido por todo el mundo, Hatha Yoga. Pero hay más, Kriya Yoga, basada en la conciencia, en la respiración mental e interior, y tendente a elevar al individuo sobre sus propias limitaciones para poder contemplar y actuar en estados superiores de conciencia. O sea, como pueden ver, cada tipo de yoga tiene un enfoque distinto en cuanto a las dimensiones o las áreas de la persona humana. Uno más, el Laya Yoga. Expansión de la mente por medio del ritmo para activar los chakras. Los chakras son los centros de energía, vórtices energéticos que vamos a mencionar más adelante. Se considera existen en el ser humano según esta cosmovisión tanto hindú como budista. Expansión de la mente. Uno más es el Kundalini Yoga. Y estamos hablando quizá de uno de los más terribles, más poderosos por sus efectos, y que se basa en técnicas para despertar justamente la serpiente. La serpiente es la Kundalini, enroscada en el yoga esotérico, en el chakra de la base de la columna vertebral. Otros dicen que se ubica más bien en los genitales y particularmente los masculinos. Bueno, tremendo este tipo de yoga que vamos a retomar también más adelante. Hay más tipos de yoga. Muestro ahora el Tantra Yoga, que es considerado el yoga de la energía sexual, pero que los especialistas lo han analizado y han aseverado que se trata más bien de un culto deliberado de la magia negra,
conocido también como tantrismo. Uy, tremendo, ¿eh? Tremendo. Otro, el Yantra Yoga, el cual insiste sobre todo en la meditación de los símbolos y las figuras geométricas. Aquí es donde identificamos, por ejemplo, los mandalas, ¿eh? Que nosotros siempre invitamos a que busquen en nuestros espacios de Cisne Radio, como en nuestro blog, ya tenemos desarrollado el tema, y también en nuestro glosario de términos de la nueva era. Recordarán que lo hemos compartido ya en distintas ocasiones. Uno más de los tipos de yoga es el Kumo y también el Surat Shabad Yoga. Y hay uno más, incluso, y aquí está, es el Rajadi Raja Yoga, o conocido como Raja Yoga. También yoga de los reyes, o sea, del dios Shiva o Shiva y el yoga clásico. Sí, como pueden ver, aquí ya se habla de un dios de Shiva o Shiva. Quedará mucho más evidenciado también en uno de los siguientes puntos que abordaremos. Por tanto, como pueden ver, pues son distintas formas o clases de yoga clásico, pero ¿qué creen? Si estás creando vídeos, la mejor opción es Epidemic Sound. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones y más de 90.000 efectos de sonido. La verdad, todavía, para complementar esto, es que existen más hoy, más de 100 diferentes tipos de yoga. Yoga kármico, yoga del amor, yoga de la nutrición, como ven. Bueno, esto es una locura. O sea, intentar enumerar o concentrar los más de 100 tipos diferentes de yoga que existen en todo el planeta, miren, es una labor interminable. Para ello, entonces, es importante, queridos amigos, que todos nosotros terminemos este programa aprendiendo a discernir cuáles son las claves que nos dan la pauta para saber si el tipo de yoga que tú estás practicando o que te invitan a practicar cubre estas formas o clases, o bien, como ahora trataremos, la metodología. Es decir, si es un yoga al cual nada más le han dado el nombre de yoga, así porque se les ocurrió, o en efecto es un yoga auténtico y totalmente ortodoxo, inspirado en toda esa cosmovisión hindú, budista, oriental. Bueno, pasemos entonces ahora a hablar de las etapas, de los grados o de las metas. Bueno, pues hasta ahí vamos a dejarle. Como pueden apreciar, estamos retomando pues este video que pues fue bastante extenso y pues son, no recuerdo, creo que son 10 partes. Bueno, vamos la próxima semana, primero Dios, espero, abordemos la cuarta parte, etapas, grados o metas de la yoga. Por ahora, pues eso es todo respecto a este punto. ¿Cómo ven? Sigo saludando a más amigos. Tengo por aquí a Liliana Toledo, La Sangre de Cristo, oración maravillosa. Sí, en efecto, así es. Chaday, qué gusto, ¿cómo estás? Buenas noches. A todos, bendiciones. Ella también muy linda, se une a rezar con regularidad el Santo Rosario. María Guadalupe Aguilar Ortega. Buenas noches, hermanito Jaime. Dios lo bendiga. Saludos otra vez por aquí. Saludos también. Gracias. Gracias por acompañarnos. Vámonos ahora con lo siguiente. Ahí lo tienen para que despierten, ¿no? me han dicho, oye Jaime, pero es que esto está un poco como que fuerte o agresivo. Bueno, pues quiero aclarar que no son cuchillos, no son machetes, alguien dijo por ahí la otra vez, no, son espadas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos ahora por aquí? ¡Ah! Vámonos como
preámbulo al tema principal de hoy con el purgatorio de parte de Jorge Loría. La sección que ustedes saben tiene él acostumbrada en este espacio cada semana. Y bueno, pues nos ha compartido su colaboración y la vamos a mostrar a continuación aquí para todos ustedes. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos con ella. Siempre interesante y atractivo lo que él nos proporciona. Aquí va. Muy buenas noches, hermanos. Continuando en esta serie del purgatorio, hoy toca la Santa Misa, tercera parte. Saludo a todo el auditorio, a ti, Jaime, y los felicito por dar este espacio a estas almas tan necesitadas de nosotros los vivos. En la ocasión anterior, en la segunda parte, hubo una aclaración amplia que consideré importante sobre las misas gregorianas. Y recomiendo en este caso que se vea el video que hace el padre Carlos Triana de la diócesis de Chilpancingo. Él está entrevistado por una señora Lorena de Houston. Y el video, pues lo pueden ver los que ya forman parte de nuestro apostolado en el grupo, pero también lo pueden buscar en YouTube. Lo considero bastante interesante y valioso porque radica dudas que hay ante las misas gregorianas. Hoy podemos también hablar y decir que al menos deberíamos solicitar misas por nuestros difuntos, al menos en el día de su santo, en el día de su cumpleaños, en el aniversario de fallecimiento, de matrimonio o cualquier otro aspecto que nos haga recordar a ese difunto. Y yo digo al menos porque realmente lo recomendable sería que durante un buen tiempo estemos ofreciendo misas por nuestros difuntos. Yo digo a veces 3-4 años porque no sabemos cuál es su situación en este momento, ¿no? Deseando a Dios y pidiendo a Dios pues que estén en el purgatorio, que no se hayan condenado. Recordemos que estas misas, si ya no las necesitaran, van a ser asignadas por nuestro Señor a otras personas, a otros difuntos que las necesiten, pues particularmente familiares nuestros, vecinos, amigos o a quien Dios desee, pero nada se pierde. De manera que aquí vuelvo a hacer esta recomendación, esta exhortación de dejar muy claro en el testamento que queremos misas para nosotros, pues a lo mejor 3 por semana, ¿sí? Durante 2-3 años, etcétera, nunca va a estar de más. Y dejar el dinero, ¿verdad? Allí a algún familiar, puede ser en el testamento o en un sobre a alguien de confianza, más joven que nosotros, por supuesto. Bien, esta sería la recomendación para nosotros. En cuanto por ahí, también, si todavía es posible, para aquellos que apenas tienen un bebé o van a tener un hijo, es muy importante que se le ponga el nombre de un santo. ¿Sí? Si por ahí andamos buscando cosas curiosas o nombres curiosos, Sandukán, Zulik, algún dios de la mitología griega, pues lo que estamos haciendo es perjudicar a ese hijo, a esa persona, porque pues el tener
el nombre de un santo, pues va a acompañarlo durante su vida. Y más aún si hace referencia a él y de vez en cuando le pide. Por ejemplo, a mí, que me llamo Jorge, mi madre me puso Jorge de Jesús. Ya solo de adulto estuve consciente de lo valioso de mi nombre, ¿no? Porque indica una pertenencia. Pero bien, si ya alguno de ellos, pues, le pusieron algún nombre que no es de un santo, pues lo que sí se puede hacer es como consagrarlo a un santo, o que él, esta persona, decida hacerlo. Por supuesto que la mejor consagración siempre será a la Virgen María. Ahora bien, entonces, pues hasta ahí esta recomendación que nos va a ayudar bastante, quizás hasta nos ayude, por supuesto, a evitar perdernos en la muerte eterna, ¿no? Bien, por ahí se habla también de algunas misas de curación del árbol genealógico. Y bueno, recurro aquí un poco a lo que dice María Sima en el libro Ayúdenos a salir de aquí, del cual me he estado basando para hacer estas recomendaciones, de que más que otra cosa debemos estar muy conscientes de pedir perdón por ellas, ¿sí? En la misa, ¿no? Pedir perdón, y si nos hicieron algo, pues sabemos que hicieron algo, pues perdonarlas para que ellas puedan descansar. Recordemos también que el ofrecer estos sufragios, estas misas, no son aspectos mágicos, ¿no? Al contrario, tenemos que estar muy conscientes de este sacrificio perpetuo de nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros. Y bajo esas condiciones, estar siempre ofreciendo estas santas misas. Nosotros cada vez debemos crecer espiritualmente en la solemnidad como participamos de las misas. Por ejemplo, ya en asistiendo, también vamos aquí a recordar algunos aspectos. Pero antes les quiero volver a recordar que es muy valioso ofrecer nuestra comunión a las almas benditas del purgatorio, especialmente las más olvidadas, las que no tienen quien oren por ellas. Ya lo había dicho en algún programa anterior, esto va a ayudarles a ellas y también va a ayudarles a ustedes, porque les van a regresar, que son muy generosas, de alguna manera, todo lo que hacemos por ellas. Ahora bien, también, a ver, quiero mencionar algunos otros aspectos que han manifestado las almas del purgatorio, a María Sima sobre todo, y que al no cuidar de ellos, pues pueden causarnos otra vez grandes tiempos, espacios, ratos en el purgatorio. Ratos es por decir una palabra, ¿no? Pero sabemos, ya hemos hablado que hay almas que en promedio pasan 40 años en el purgatorio pagando su pena temporal, ¿verdad? En el mejor de los casos. Y entonces, algunos otros aspectos sería, por ejemplo, el que fue el famoso saludo de la paz. Hasta antes de que entráramos en este periodo de la pandemia, el saludo de la paz pues se hacía estrechando la mano del que estuviera cerca o atrás de nosotros. Ahora ha cambiado un poco porque se voltea uno y hace un gesto de paz, se pone la mano sobre el pecho, pero esto también
fue pues notificado por estas almas como algo inconveniente. ¿Por qué? Porque lo hacemos cuando ya nuestro Señor Jesucristo está en el altar, ya estamos después de la consagración, Él está presente y por lo tanto no debería haber ninguna distracción de tipo humano. Esto fue muy discutido, quienes hayan leído, por ejemplo, al Papa Benedicto XVI, en un libro que escribió Introducción al Espíritu de la Liturgia, y también me parece en una encíclica, Dios es Caridad, él comenta perfectamente cómo este tipo de cosas no debería de seguir. Él siendo Papa pidió que se cambiara el momento del saludo de la paz. Yo creo que como se hace en el rito ambrosiano, yo tuve oportunidad en Milán de asistir a una misa con el rito ambrosiano, y allí el saludo de la paz se hacía inmediatamente después de la homilía, ¿sí? Por lo tanto, queda muy limpio, muy solemne el tiempo de la consagración. De manera que habría que tener mucho cuidado porque esto también no es recomendable, dicho por las almas del purgatorio. Tampoco, por ahí vemos algunos novios o matrimonios que se dan un beso en los labios durante el saludo de la paz. Esto tampoco para nada es conveniente, por la misma razón. Darse la mano durante el Padre Nuestro tampoco gusta a Dios. Otra vez nos estamos distrayendo durante ese tiempo en lo que deberíamos estar nosotros completamente absortos. Una vez que Jesucristo ha bajado allí a la tierra y tenemos ya su cuerpo y su sangre en esa hostia, en esa comunión, no podemos distraernos con este tipo de cosas. Hemos visto también, me ha tocado, no sé a ustedes, de novios que durante la misa están agarrados de la mano, pues están haciendo un culto defectuoso a Dios nuestro Señor. Otros más veo que tienen ahí a su niño o a la niña y lo están acariciando todo el tiempo. También completamente distraídas estas personas con el menor, ¿verdad? De manera que esto no debería de hacer así. Y también recuerdo, sobre todo en las misas de difuntos, que regresando al saludo de la paz, caminan de una banca a otra o recorren parte de la iglesia para ir a saludar. Aquí es donde el sacerdote debería instruir correctamente a todas estas personas, pues, de la importancia de dar el culto lo mejor posible a Dios nuestro Señor. Otro punto por ahí son los aplausos. También lo comentó Benedicto XVI, tanto en la encíclica como Introducción al Espíritu de la Liturgia. Los aplausos no tienen cabida en la iglesia. La iglesia se hizo para orar, para el silencio, para apreciar ese sacrificio de Dios nuestro Señor por nosotros. De manera que esto, haciendo un aplauso a la quinceañera, al matrimonio, incluso al sacerdote, porque dijo tal o cual cosa, que esto en lugar de ayudar le perjudica, alimenta su ego, lo estamos perjudicando. He visto mariachis dentro de la capilla, inaceptable todo esto. Todo esto pues se pagará de alguna manera si continuamos. Aquí pues la llamada, más que nada, son para nuestros sacerdotes a regresar, a instruirnos, dar el culto correcto.
Y digo que para ellos es mucho riesgo, su responsabilidad es mucho mayor que para nosotros los feligreses, porque ellos son los responsables de una liturgia limpia y solemne, ¿sí? De manera que ojalá que de alguna forma todas estas indicaciones que nos dan las almas del purgatorio a través de María Sima o de otros místicos, que ya hablaremos también de ellos porque todos han recibido estos consejos, ¿verdad? Vamos a llamarle así, que Dios permite para que nosotros demos un culto divino y evitemos pagar grandes y largos ratos en el purgatorio, como he dicho. Pues bueno, seguimos invitándoles a que se inscriban en este apostolado, que sean personas activas, a que extiendan el apostolado, ¿verdad? Que formen parte de él. Y agradecemos a todos aquellos que sí han y continúan llamándonos y ofreciendo sus estipendios a sacerdotes que hemos dicho necesitados, que seguimos enviando hasta Venezuela, para que les celebren misas. Y si no, pues háganlo también donde vivan, pero principalmente para aquellas iglesias pobres. Hay iglesias que ya tienen suficientes ofrendas y demás. Ayudemos siempre al necesitado. Esto va a ser más grato a los ojos de Dios. Recomiendo, creo que por ahí Jaime también ya lo está haciendo, hizo una entrevista a la distribuidora de la película El Purgatorio. Recomiendo mucho verla. Creo que se estrena aquí en México el día de mañana. Inviten también a otras personas, háganlo con tiempo. Ojalá dure mucho tiempo en cartelera y también le saquemos un buen provecho y sea un apoyo más para lo que ya estamos haciendo. Pues bueno, quiero desearles que Dios les bendiga, que tengan mucho ánimo y sigan promoviendo este apostolado por las almas del purgatorio. Por ahí también mandé unos videos que hicimos en los panteones, pues a manera de testimonio de lo que deberíamos hacer todos los que tengamos difuntos en nuestros panteones, ¿no? Y cementerios. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego y hasta la próxima. Cualquier duda, no dejen de llamar a nuestro canal o al número de WhatsApp que hemos puesto. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Muy bien. Bueno, pues comentarios de parte de ustedes. Por acá tenemos algunos, bueno, varios. No podré mostrar todos, disculpen. Prefiero atender sobre todo preguntas de parte de ustedes. Ok, en un momento más vamos a lo que por acá están preguntando. Por ejemplo, aquí, Duende Verde, buenas noches. ¿Qué me puede decir de prohibieron rezar la coronilla o rosario de la preciosa sangre de Cristo? A ver, yo te preguntaría, ¿quiénes? ¿En dónde? Y si tú me das estas respuestas, yo te contesto con mucho gusto. Luego, Jaime, buenas noches. Hasta hoy son inscripciones para solteros. Pues miren, estoy ahorita recibiendo varias solicitudes. El tope son 150 lugares. Y ya vamos por 140 y tantos. Entonces, ya no va a haber más lugares. Técnicamente, la herramienta no nos va a permitir dar más espacios. Entonces, prácticamente en este momento están pagando varias personas el encuentro virtual de solteros católicos. Pues son los lugares que estoy dando, ni modo. O sea, son los que se están aplicando, que verdaderamente tienen interés. Así que, bueno, pues discúlpenme, hay quienes me han dicho, pago mañana.
pues quién sabe si mañana ya haya lugares. Créanme, estoy ahorita registrando, inscribiendo a, pues, a gente interesada, ¿eh? Muchas gracias a aquellos que, pues, han mostrado este interés en este importante evento. Bueno, de Facebook, hola, señor Jaime Duarte, saludos desde San Luis Río, Colorado, Sonora, muchas gracias. Igualmente, Guada de Ita, bendiciones también para ti. Ajá, Bolita García, ahora respondemos esa pregunta, ahora respondemos, ¿sí? Claudia Yáñez, saludos desde San Luis Río, Colorado, siempre muy interesantes temas, aprendo mucho, gracias, bendito Dios, gloria a Dios. Buenas noches, Jaime, me da pena decir que la alarma, ruido de la espada molesta. Bien, pues bájale el volumen. Voy a hacer también un esfuerzo por bajar un poquito el volumen de ese efecto especial, pero no lo voy a quitar. Lo siento. Bueno, más por aquí. Bueno, ustedes saben que no comparto mensajes cuando... De parte de ustedes cuando están dialogando entre sí, porque luego no entendemos a qué se refieren. Entonces, alguien pregunta, alguien contesta, esos mensajes no los muestro. Ana, buenas noches, Dios les bendiga también a ti, igualmente. Anaí, buenas noches, ¿se puede hacer oración por nuestras generaciones pasadas? Claro, por supuesto, claro que sí. Ok, alguien aquí contesta. ¿Cómo solicitar misas gregorianas? Pues en los números que se mostraron hace un momento por parte de Jorge Loría, ahí se solicita. Anaí, ahí está. Oye, ¿puedes mostrar otra vez? No, te pido que veas de nuevo el programa y busques ahí el número, porque pues si no me retraso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Hola Magda, ¿qué tal? Desde Wisconsin. Gracias por tan buen programa. Pues gracias a Dios, gracias al Señor. Bueno, más comentarios por aquí. Hanna, muchas gracias por aceptarme en el encuentro virtual. Muy emocionada por conocer nuevos amigos. Qué bueno, bendito Dios. Qué bueno, muy bien, muy bien. De Facebook, saludos. Alguien nos envía los mismos. Norma Leticia, Jaime, mucho éxito en cada proyecto que hagas. Dios te bendiga. Gracias, qué linda. Con el favor de Dios, Carmen. Buenas noches, muchas gracias por el programa. Dios te bendiga. Igualmente, gracias. También, Rosa María, qué linda. Isabel Mociño, hola amiguito Jaime, bendiciones. Igualmente también, gracias. Y por acá tenemos a alguien más desde Ohio, Anita Rocha. ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, Claudia Rivas pregunta, Jaime, a veces las almas del proyecto también se manifiestan en sueños. ¡Qué buena pregunta! No lo sé. Probablemente sí, pero el que mejor te puedo responder a esa pregunta es Jorge. ¡Ah, caramba! Ahora sí me agarraste en curva. No estoy seguro. Bueno, y nos quedamos estacionados en los saludos hasta Freddy González. Saludo cordial y fraterno desde Bogotá, Colombia. Igualmente para ti, hermano. Muchas gracias. Bueno, llegó un saludo más de Lore Bravo desde Arlington, Texas. ¿Qué tal? Rosy Villa también, buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Hortensia, gracias Jaime por tu programa, Dios te bendiga. Igualmente, gracias. También Claudia Rivas, ¿qué tal? Bueno, pues vámonos ahora, ¿qué tal con? Llegamos al tema principal de hoy. Purgatorio entre el cielo y el infierno. Así es, queridos amigos. Vamos a continuación a compartir con ustedes una buenísima entrevista que realizamos el día de hoy a nuestra amiga Lucía. Lucía, ¿cómo que Lucía? Sí, vamos con ella. Sobre la película Purgatorio entre cielo y la tierra. Y aquí la tenemos. Disfrútenla tanto como yo.
¿De acuerdo? Muy bien. Pues amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta entrevista. Y estoy muy contento porque, como en otras oportunidades, tenemos el gusto de tener aquí en el estudio virtual, vía México, España, a Lucía González Barandiarán, de Bosco Films, distribuidora de la película, porque se estrena ya en México El Purgatorio. Así que estamos muy contentos, Lucía. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias, que siempre nos haces un huequito para hablar de las cosas buenas, ¿no? Con mayúsculas. Gracias. No, hombre, encantado. Bueno, pues amigos, como ustedes saben, Bosco Films, pues ha venido de ya un tiempo para acá compartiendo en México cintas de primerísimo nivel. ¿Qué te parece, Lucía, si nos recuerdas las películas que pues han estado por parte tuya, la distribuidora, en escena, pues en España, claro, y por supuesto en nuestro país, como para que vayamos calentando lo que es propiamente el estreno de esta nueva película? Claro que sí. Pues mira, estoy enormemente agradecida, porque si me llegan a decir hace algo más de un año que podíamos estar trayendo películas pues como las que traíamos a España, a México, jamás lo habría imaginado. Siempre recibíamos peticiones, ¿cuándo en México? ¿Cuándo en Colombia? Y decíamos, pues es imposible, ¿no? O sea, ojalá haya alguien que agarre estas bonitas producciones y las lleve para allá. Y hubo un momento en el que dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo intentamos? Y de esto ha pasado pues ya un año y medio. Empezamos con una película que se llamaba Vivo, que hablaba de la adoración eucarística, que la verdad es que fue un comienzo precioso. De hecho, todavía vivo hoy, después de más de un año y pico, sigue en salas. Cada semana se sigue exhibiendo la siguen viendo cerca de 200 personas, es increíble. Wow. No sé cuántas películas puedan decir eso, pero claro, es que el protagonista es el protagonista, es Dios, ¿no? Entonces, yo simplemente abro los ojos y doy muchas gracias por las cosas que van pasando alrededor. Después de Vivo, tuvimos la suerte de estrenar La vida de un santo, San Antonio María Claret, que se llamaba Esclavos y Reyes, la película. Un hombre que vivió pues, entre España y Cuba, siendo confesor de la reina de España y a la vez intentando liberar de su esclavitud a personas que vivían en Cuba. Después vino Lourdes hace unos meses, que también estuvimos por aquí hablando, ¿verdad, Jaime? Sobre la Virgen, sobre los peregrinos que iban a Lourdes. Y ahora, en esta ocasión, traemos Purgatorio, entre el cielo y la tierra. Yeah. Así que con mucha ilusión y si todo sigue bien, la verdad es que cada vez tenemos películas mejores, es algo increíble, pero las grandes productoras empiezan a confiar en nosotros para sus contenidos y tenemos ya como, si nada se tuerce y si las salas siguen confiando en nosotros y el público se acerca a ver este tipo de producciones, tenemos como 7 más de aquí a los próximos meses. Así que yo confío en que toquen mucho los corazones del pueblo mexicano. Claro, por supuesto, esperemos que así sea. Oye, pero a ver, vamos a ver. Como católicos sabemos, desde luego, que existen los novísimos cielo, purgatorio, infierno. Sin embargo, pues yo debo decirte que al menos en nuestro país, acá en México, no suele hablarse mucho de estas verdades de la fe, ¿verdad? Y cuando llega una película como esta, pues sin duda, al menos te hablo de la gente que conozco, con las que nos rodeamos, pues en el medio católico, no obstante, suena mucho, es decir, llama mucho la atención. Y a mí particularmente, y muestro de nuevo aquí el cartel para todos de la película, pues Lucía, oye, a mí me llama la atención, quiero decirte con toda franqueza,
que por ahí está la leyenda de que la película está inspirada en algunos, pues no sé cómo llamarle, textos, experiencias o mensajes del Padre Pío, ¿es correcto? A ver, cuéntanos, porque sí. eso a mí, la verdad, me llama muchísimo la atención. Cuéntanos. Sí, el Padre Pío es uno de los grandes protagonistas. Este es una película que tiene partes documentadas, o sea, de documental, y partes de ficción, de recreaciones de ficción. Y yo diría que es una mezcla perfecta, porque primero la ficción está muy bien hecha y efectivamente se cuentan cosas que le pasaron al Padre Pío o a Santa Faustina Kowalska. O la protagonista, la que sale en el cartel, es una mística reciente y poco conocida fuera de su país, que es esta, efectivamente, Fula Horak. Vivió poco antes de la Segunda Guerra Mundial y tuvo distintas apariciones de personas, desde santos que le contaban que ella tenía una misión y que era dar a conocer precisamente qué es el purgatorio. Porque creo que durante muchos siglos el purgatorio se hablaba, ¿no? Decías, los novísimos se conocían, uh-huh. estaban asimilados, ¿no? dentro de lo que es la fe, cielo, infierno y purgatorio. Pero por alguna razón, en los últimos 100 años, eso, aunque se estudia en las facultades de teología, porque es un dogma de fe, no se profundiza sobre ello. Entonces, en este documental sí que se ha querido profundizar sobre ello, se han hecho entrevistas a personas. Por una parte, nada más comenzar, para comprender qué es lo que le sucede a una persona en el momento en el que muere, físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con ese espíritu, según la ciencia? Mm-hmm. Ese es el punto de origen. Y a partir de ahí ya viene qué es lo que, hacia dónde va cada persona, hacia dónde va el alma, el espíritu. Mm-hmm. Y ahí es donde empiezan a intervenir teólogos, personas expertas en el purgatorio, y también se cuentan todas esas apariciones que tuvo esta mística, Fula Horak, uh-huh. y las que tuvieron otros místicos, como el Padre Pío, que, uh-huh. que es muy presente, yo diría que es el segundo protagonista después de esta uh-huh. Mística polaca, porque realmente las almas del purgatorio se le aparecieron varias veces uh-huh. y le pidieron distintas cosas. Personalmente, yo cuando vi esta película, para intentar valorar, ¿no? si era recta, si no era recta, si me parecía interesante, si la creía necesaria, ¿no? Porque yo creo que este tipo de cine, quien intentamos empujarlo es porque vemos en una necesidad, ¿no? de darlo a conocer. Y me hizo pensar mucho. Me quedé dos días sin saber bien qué contestar, pero porque tuvo un impacto muy grande en mí. Ajá. Entonces, diría de hecho que de todas las películas en las que he trabajado en estos últimos 15 años, que la verdad no sé, habrán sido 400. ¡Ah, caray! Muchas, sí, en estos años. Ajá. Esta es de esas que creo que es más necesaria. Mm. Porque la realidad es que todos nos vamos a morir. A todos, en cierto modo, nos da un poco de miedo, ¿no? o de temor hablar de lo que pueda pasar después de morir. Y, de hecho, es casi hasta sencillo. No sé cómo se diría en México, pero cuando alguien muere es está en el cielo, ¿no? ¡Qué buena persona está en el cielo! ¡No! Sí, creo que eso es peligroso. Es, en cierto modo, un poco peligroso, ¿no? Porque es, das por hecho que esa persona, evidentemente, puede ser muy buena persona, pero todos tenemos algo que limpiar, ¿no? Y para poder limpiar necesitamos la ayuda de los que están en la tierra, ¿no? O sea, ahora mismo las almas del purgatorio nos necesitan de nuestras oraciones y no hay que temer. Entonces, el primer impacto que tuvo en mí fue el cambiar mi visión sobre muchas cosas, sobre el modo de vivir mi fe en muchas cosas, que a lo mejor lo hacía de manera casi autómata, ¿no? Automática. Pero después de ver esta película, vivo en clave de eternidad, por supuesto aspirando al cielo, ¿no? Porque todos queremos ir al cielo, a todos queremos ser salvados, y en el purgatorio ya están salvados. Por eso es algo que yo misma también soy bastante miedosa, ¿no? Entonces me daba como un poquito de, uy, a ver, que se le aparecían las almas. Bueno, pero es que no hay que temer a las almas del purgatorio.
y probablemente no se te aparezcan. O quizás hayas tenido alguna experiencia especial, pero si eso sucede es porque Dios lo permite. Entonces, el ir conociendo estas revelaciones, lo que hablan los expertos sobre este dogma de fe, yo creo que es algo muy importante porque a todos nos va a tocar dar ese paso, estar en ese estado del alma cuando muramos. Y cuanto más preparados estemos, desde ya, yo creo que es mejor. Por eso digo que creo que es probablemente la película más importante de dar a conocer. Esa es mi sensación personal. Aquí ya insisto que es personal. Sí, sí. Bueno, pero es que te voy a decir, no te equivocas porque se trata de la vida eterna, vamos, de la salvación a la que todos estamos llamados y que desde este momento en nuestra vida, a través de diferentes pruebas, evidentemente en el cumplimiento de los mandamientos, el amor, en fin, la vida de gracia, etcétera, pues vamos preparando ese lugar, esa morada. Y yo quiero de lo que has dicho subrayar, la gente en efecto piensa que al morir automáticamente se va al cielo y no es así. No es este el espacio ahora contigo, desde luego. También lo hemos tenido en otras oportunidades, pues de hablar realmente de lo que es el purgatorio, pero al menos en esta película, o al mucho, nos hace conscientes de su existencia, entiendo, y de la importancia que tiene precisamente de prepararnos, pues yo puedo decirlo, para liberar, o sea, para evitar el purgatorio, porque no obstante dices que ya es la salvación, pues sí, pero entiendo que no la pasan muy bien los que llegan allá. Vamos, es un paso de la misericordia de Dios. Sin embargo, amigos, también hay tormentos. O sea, no es cualquier cosa el purgatorio. Y ser conscientes, uno, de su existencia y de que necesitamos prepararnos para la vida eterna, pero para la escala directa al cielo, eso es lo más relevante. Pero bueno, oye, Lucía, yo estoy viendo que, pues además es un tiempo propicio porque estamos en cuaresma y creo que puede ayudarnos a vivir mejor, pues ya la Semana Santa que tenemos enfrente, ¿no? Totalmente. Y además, ahora que asistimos a los oficios, creo que se dice igual modo, ¿no? Que estamos en una vida más activa en cuanto a la fe y sobre todo a comprender la salvación. El purgatorio es el mayor acto de misericordia de Dios. Es un acto enorme de amor. Porque lo que hace es salvarte, tenerte en espera, en un cuarto de espera, esperando a que te puedas purificar. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí más me transformó, otra de las cosas que comprendí, es el valor de cada misa. El valor de cada misa para salvar almas del purgatorio. Es decir, si supiéramos que cada día los que estamos en la tierra, o sea, las almas que están en esa espera ya no pueden hacer nada. Nada. Solo podemos los de la tierra poder ayudar a esas almas a acercarse hacia el cielo. ¿Cómo? Con nuestra oración, nuestros sacrificios, ¿no? Aquí no hay nada nuevo, esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero para mí la misa ha sido el gran descubrimiento, porque ofrecer una misa por un alma es lo más valioso para ir escalando esos pasos hasta el cielo. Muy valioso. Pero además, ¿qué misa es la más importante? Y aquí es otra cosa que a mí me cambió, la del funeral. La del funeral, si todos supiéramos, que es uno de los grandes descubrimientos, que el día del funeral podemos salvar a esa alma para que vaya directa al cielo, si todos los que fuéramos a los funerales, porque no sé cómo sucederá en México, pero España es un país muy de tradición, ¿no? Vamos a acompañar a las personas del difunto. Por supuesto, rezaremos porque esta persona ya está en el cielo, entonces vamos a rezar por los que aquí se quedan y que están sufriendo porque se ha marchado. Error. Si supiéramos que evidentemente se puede rezar por esas personas, pero especialmente por el alma de la que está, ¡pum! Es lo más eficaz para llevar a esas personas al cielo, es lo que todos desean. Y esas personas están especialmente presentes el día de su funeral.
eso creo que nos va a cambiar el modo de vivir la fe, de eso, de una manera, no basta con abrazar, ¿no? O sea, que seamos conscientes de cuántos instrumentos tenemos para ayudar a nuestros hermanos que están en esa sala de espera y que solo dependen de nuestra oración. Y qué importante es también que vayamos con nuestros hijos, nuestros amigos, para que ellos también sean conscientes. Yo pensaba egoístamente, ajá, necesito que la gente sepa que cuando yo me muero, quiero que recen por mí. Que, ¿no? Egoístamente. Entonces, bueno, es creo que un enorme descubrimiento. Imaginaros todas las misas que tenemos ahora durante la Semana Santa, a las que podemos acudir y darle un nuevo sentido después de poder ver esta película. Sí, sí, sí. Oye, pues nos estás interesando mucho en la misma y quiero decirle a nuestro amable auditorio que pues está en Cinemex mañana, a partir de mañana, y se va a exhibir en muchas salas: Ciudad Juárez, Ciudad de México, Durango, bueno, estados, Mexicali, Monterrey, San Luis Potosí, Tampico, como ello también en Guadalajara, en Morelia, en Tepic, Chihuahua, Hermosillo, Puebla, Toluca, Oaxaca, Toluca, Torreón, Querétaro, Reynosa, bueno, La Piedad, Colima, Cuautla, Veracruz, Reynosa, me está faltando desde luego mencionar a todas, ¿verdad? Pero bueno, en las principales ciudades, ahí está en pantalla, ¿verdad? Estas, y bueno, pues por Cinemex. Claro, siempre nos preguntan, oye Jaime, ¿dónde puedo ver más información? Pues encontré que hay un sitio web, y lo muestro, www.purgatoriolapelicula.com, pero recuerden también, amigos, que pueden acudir a la cartelera de su ciudad, de su estado. Entonces, porque Lucía me pasa luego, oye, Jaime, pero a ver, dinos, ¿va a estar en mi ciudad? Bueno, primero no sé en dónde vivas. Y segundo, pues entren a Cinemex en internet y ahí van a poder encontrar la cartelera, los horarios, días y todo. Y como siempre, Lucía, pues qué importante es que vayamos la primera semana, ¿no? Los primeros días y abarrotemos las salas, ¿no? Es vital, es vital. Nos encantaría tener el poder, ¿no? O la capacidad económica que tienen, pues, empresas como Sony, Universal o este tipo, ¿no? Pero la realidad es que la única capacidad que tenemos o es la de crear ese pequeño ejército de Dios, ¿no? Que es precioso, porque todos nos necesitamos y todos somos parte. Y efectivamente, si tú crees que esta película te puede ayudar o puede ayudar a alguna persona, o dices, como decía, ¿no? Egoístamente, me gustaría que los demás comprendan qué es lo que va a pasar con nuestra alma, os invito a ir ese primer fin de semana. Depende de cuánta gente vaya el primer fin de semana, que bueno, empieza el jueves 30 y acabaría el domingo siguiente, el lunes siguiente las salas nos dirían, sigues en cartelera, quitamos estas ciudades o entramos incluso nuevas. Y qué bonito sería poder estar durante la Semana Santa con una película que nos prepare precisamente para esa visión de eternidad que decíamos antes. Así que sí, les animo a poder acercarse al cine y a ser parte de este cambio que está siendo increíble. De verdad, algún día, yo creo que dentro de 5 años estaremos en estas entrevistas y diremos qué es lo que pasó con el cine católico que ahora está aquí. Cada vez se hacen cosas mejor hechas, cada vez se cuentan historias de verdad inspiradoras. Creo que ya estamos llegando a un límite, ¿no? de contenido que hiere. Entonces el alma empieza a reclamar otro tipo de contenidos y el público lo aprecia. Así que estamos en esa fase de cambio y somos un equipo, somos un precioso equipo, el del Señor. Sí, sí, nos une la fe a todos, el bautismo en nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Y de verdad, qué maravilla es poder tener películas como las que has mencionado, porque nos acercan más al Señor. Y caray, luego nos quejamos de que no hay buen contenido pues en streaming o en la pantalla grande, ¿verdad? En el cine. Y cuando se presentan películas como esta, que desde luego nos invita a la reflexión y nos motiva pues a mirar los ojos al cielo, pues es cuando tenemos que aprovecharlas. Así que pues ahí está la invitación, amigos, para que ustedes compartan, por favor,
esta misma. Vuelvo a mostrar en pantalla a continuación para que no fallen. Ahí lo tienen en cartelera, El Purgatorio. Y vayan con toda la familia. ¿La pueden ver todos, Lucía? Yo diría que mayores de 12. Pero porque para que sean capaces de comprender qué es lo que están viendo. Uh-huh. Es un tema que creo que necesita de explicación de los adultos también. Uh-huh. Y un comentario que ha sido, de hecho, bastante recurrente aquí en España es ¿por qué de esto nunca me han hablado en la escuela? Uh-huh. ¿No? O porque creo que es importante que nos hablen de esto. Uh-huh. Y entonces, si yo diría que para mayores de 12... Es un buen instrumento también de formación. Queremos formar a aquellos que nos seguirán. Y sobre todo decir una cosa, no tengan miedo, porque es verdad, yo era la primera, que cuando me lo enviaron yo decía, uy, ¿me va a hablar de espíritus? Pues sí, pero son almas, son hermanos. Entonces, no tengan miedo y vayan con esa mirada abierta a escuchar, porque lo que van a ver... Pues decían, ¿no? No es todo bonito, no es todo oro, pero es importante conocer cómo podemos ayudar a los que están en este nivel, incluso sí. Nosotros mismos. Y es importante que sepamos que somos imprescindibles en cada una de las etapas de nuestra vida, ya sea en el cielo, purgatorio o cielo. Qué importante esto que has dicho, sí, así es. Y pues para eso estamos en esta vida, evidentemente para ser probados en el amor. Y qué maravilla es que sabemos qué va a pasar con nosotros al morir. Y más aún que con la ayuda del Señor, con todo lo que nos da, como muy bien dijiste, la Santa Misa, podemos ayudar a nuestros finados, a nuestros seres queridos que se han marchado. Porque una gran pregunta que la gente tiene siempre, al menos en México, querida Lucía, es ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi papá? ¿O por qué no mi hijo que ha fallecido? ¿Y qué puedo hacer para saber si está bien y cómo ayudarle? Bueno, pues aquí está parte de esa respuesta. Y claro, la invitación para que ayudemos a estas almas a finalmente alcanzar la patria celestial. Y bueno, pues Lucía, estoy muy contento nuevamente de que nos hayas dado esta oportunidad de entrevistarte y esperando en Dios que haya nuevamente pues gran respuesta como la ha habido. Y qué padre que tú como distribuidora Bosco Films y también Cinemex estén volteando a ver este nicho, ¿no? Si me permites, hablándolo en términos de mercadotecnia, uh-huh. Este nicho de consumo, de entretenimiento católico, y que vaya creciendo para que más personas pues, puedan disfrutar estos contenidos de altísimo valor, ¿verdad? Y bueno, pues no sé si tú quieras decir algo más para cerrar esta entrevista, que yo de verdad aprecio mucho contigo. Yo también lo aprecio mucho, Jaime, de verdad, por hacer este hueco, lo agradezco enormemente. Bueno, pues diría que para completar un poco lo que acabas de decir, hay un término que utilizan en Estados Unidos para hablar de este tipo de cine, que me parece un calificativo perfecto, que es llamarle cine inspiracional. Porque es verdad, porque te inspira, porque te invita a querer crecer, te invita a no querer conformarte. Y creo que Purgatorio, entre el cielo y la tierra, va a ser una película que va a ser una semilla. Porque uno de los frutos, más allá de que puede cambiar tu modo de vivir aquí, es que vas a querer conocer más y más y más y más. Y bueno, pues que eso, que lo veamos con unos ojos abiertos. Me encantaría que se pudiera invocar al Espíritu Santo también para que él sea quien toque nuestro corazón con cosas concretas, porque vamos a escuchar muchas cosas. Y nada, y les invito de nuevo a acercarse a las salas este fin de semana. Ojalá entre todos sigamos haciendo fuerza para cambiar todo lo que tiene que ver con la industria cultural. Es muy importante. Así que muchísimas gracias de nuevo.
Los agradecemos somos nosotros aquí en este espacio y como siempre, pues tú sabes que cuentas con este medio para poder difundir todo este maravilloso contenido. Y como siempre he dicho, si lleváramos a la pantalla grande, como se está haciendo ahora, pero todavía mucho más, y la gente se volcara al cine a ver estas verdades de la fe, estos testimonios, estas historias, etcétera, yo estoy segurísimo que cambiaría muchos corazones, vidas y el mundo entero. Y por eso, pues yo, de mi parte, además de agradecerte, invito a todos nuestros amigos a que le den like, a que compartan y que más y más personas se enteren acerca de esta película próxima a estrenarse mañana 30 de marzo en Cinemex. Bueno, pues Lucía, nuevamente, gracias, que Dios te bendiga y esperamos entonces que haya mucho éxito espiritual en taquilla. Ojalá. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por todo. Gracias a ti. Muy bien, bueno, pues ahí está la entrevista. Esta la tuvimos hoy por la mañana allí con Lucía. ¿Qué les pareció? Bueno, pero vamos a ver qué les parece un poquito de la película, porque ya hay cortos o el famoso trailer en YouTube. Se los quiero mostrar a continuación y denme oportunidad aquí con la pues herramienta que nos da StreamYard. Ok, bueno, aquí vamos a ver, ya está en pantalla. Vamos a ampliarla para que todos puedan ver un poquito de la cinta y vamos a aquí ahora, denme un segundo, listo, damos clic ahora acá, allá vamos. Quien transgrede el límite de la vida se encuentra solo ante su justicia y espera el justo veredicto. Nos dirá Dios: tú vas al infierno, tú al purgatorio, y tú conmigo al cielo. No, no es así. No deseo entrometerme, pero no entiendo cómo se puede esperar una gracia del cielo como el maná rezando a una pintora. ¿Qué infeliz puede ser una persona cuando no tiene fe? Los estigmas del Padre Pío, que llevó durante 50 años en su carne, con gran dolor, agonía, sufrimiento físico y moral, están vinculados al sacrificio que el Padre Pío hizo por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas del purgatorio. Nada pesa más al alma del purgatorio que el dolor o el odio de los que quedan en la tierra. ¿Has vuelto a tener una experiencia sobrenatural? ¿Quién eres? What if you could create a video sales funnel? ¿Qué les pareció? Un segundo. Ya. Ok. ¡Guau! ¿A poco no? Luz espectacular. No, no, no. Ya quiero verla mañana. Mañana. Sí, sí, sí. Bueno, pues voy a leer los comentarios. Voy a mostrar más bien los comentarios que han estado ustedes virtiendo aquí en el chat. Mientras hemos mostrado la entrevista con Lucía. Y déjenme ver dónde, es que tal vez no nos da tiempo de mostrar todos, porque, pero bueno, a ver, aquí está
Juana Esqueda, en México se estrena mañana, sí, así es. María Guadalupe, voy a ir a verla, no me la pierdo, claro. Qué bueno que van a pasar la película del purgatorio, ya que muchos no creen en este, ajá, lo felicito por su programa. Gracias, Leticia. ¿Existe la posibilidad de entrar a estas películas en línea para poder verlas? No lo sé. No lo sé, Magda, discúlpame. Un conocido mío no cree en el purgatorio, pero sí es real. Increíble, pero cierto. Uh-huh, bueno. Vamos a ver. Freddy, de verdad que lo siento mucho por los que no creen en los novísimos, puesto que tantos creyentes como creyentes en el, tanto creyentes como creyentes, supongo que no creyentes. Bueno, en el momento de la muerte veremos nuestros cuerpos difuntos desde afuera y en conciencia. Sí, es verdad, ¿eh? Hola, Domi, buenas noches. David nos dice, no hay que temer, simplemente estar siempre con las lámparas encendidas. Solo se sabe el día de la hora y en qué partiremos de este mundo. Claro, preocupémonos si no estamos preparados. Ahí sí, ¿no? Claro. Felicidades, para gloria de Dios, Arturo de Tecámac. Dice Javier, no, me llamo Jaime. Acabo de ver una historia de una señora con apellido Milligan de Virginia que fue al cielo, pero regresó para contarlo. Oye, pues dinos dónde más podemos ver esta información, ¿no? Bueno. Ah, bueno, sí, está bien, no te preocupes. De Facebook, Jaime, bendición, noche, muy interesante el programa, gracias. Eva, hola, ¿los niños sí van al, si se van al cielo? ¿Cómo? Perdón, no entiendo. Pues claro que van al cielo, pero sabemos que hay casos de niños que han ido al purgatorio, ¿eh? Lo dice María Sima. O sea, échense eso, ¿eh? Bueno, dice Juan Esqueda, he soñado varias veces que las almas del purgatorio me persiguen y me piden que iré por ellas. Supongo que ore. Consúltalo con tu director espiritual, por favor, a ver qué te comenta, ¿no? Bueno, más comentarios. Ajá, Anita Rocha, claro, el purgatorio es real y también el infierno. Hay quienes dicen que no existen, pues sí, lamentablemente. Vaya sorpresa que se van a llevar, ¿no? Edna, ¿cuándo en Estados Unidos? No lo sé. No le pregunté eso. Disculpa, pues, a Lucía. ¿La puedo ver en internet? No, no creo, solo en cines por ahora, después quizá. ¿Cómo estaría ver la película? Ojalá que quienes tengan la oportunidad que hagan el esfuerzo de ir a verla, pues sí, por supuesto. ¿Cuándo viene la película Ciudad Obregón? Por favor, visiten su cartelera Cinemex en internet. Bueno, no sé si también esté en Cinépolis. Visiten, entren allí, por favor. Yo no lo sé, yo no soy el distribuidor, yo no soy el productor, no soy el representante o el encargado de relaciones públicas, no soy el director, yo no lo sé, yo solo comparto esta entrevista y la noticia de esta película, por favor, que quede claro, porque, oye, hermano, ¿y cuándo vas a traer la película acá a Guatemala? O sea, bueno, más comentarios. De Facebook nos siguen enviando saludos, muchas gracias. Sí, bueno, vámonos al grano de lo que se está comentando, ¿no? Están hablando de otras cosas, bueno, pues bueno, menciónenlas, ¿no? Pero ahora estoy enfocado al tema de la película, ¿eh? José Dolores, ya quiero verla, sí, caray. Efecto, Salvador, me pareció espectacular aunque llegué tarde. Así se ve, ¿no? ¿Eh? Quiero verla. Buenísima. Increíble, se ve muy buena. Lo mismo a pregunta, no la voy a mostrar. Excelente, muchas gracias. Bendecida noche desde Zapopan, Jalisco, saludos. Igualmente. María Magdalena Sánchez dice, Jaime, un comentario. Yo soñé a un amigo que falleció y en ese momento que lo soñé, él estaba en el hospital y después falleció.
Pues puede ser. Claro que puede ser. Pues oraciones. Si el Señor permitió, por una gracia especial, que tú lo vieras así, pues probablemente porque nos pone al tanto para orar por esa persona. Es lo más probable. Así lo veo yo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Me preguntan si va a estar en algunos países o ciudades de Estados Unidos. Ya respondí a esa pregunta. Sí, así es. Ok, hola, buenas noches. ¿Cuándo estará? Lo mismo pregunta si va a estar en Estados Unidos. Vamos todos a grupos solteros. Ah, está muy bueno este comentario. Mónica, vamos todo al grupo de solteros a ver pelis para llenar las funciones. Oye, buenísima idea. Me acabas de dar una idea genial. Órale, va a estar genial. ¿Y qué tal que luego vamos a tomar un café? ¿No? A mí me encantan los helados, las malteadas. Y comentamos la película, ¿no? Es qué buena idea acabas de darme, Mónica. Genial, buenísima. Bueno, mi propósito es ir mañana a Cinemex. Tengo que ver la cartelera, los horarios en la noche. Jueves por la noche. Así que, pues, para quien guste, en Mundo E. Mundo E, Tlalnepantla, Estado de México. Espero haya lugares. Yo voy a ir, quiero ir con mis hermanas. Y bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Y si podemos después platicar la película y un cafecito o algo, no sé, estaría padre. Bueno, vamos a ver más comentarios al respecto. Sí, buenísimo comentario. Bueno, muy bien. Miren lo que nos dice Annie. Mi abuela falleció de COVID en el 2020. Mira, Dios la tenga en su santa gloria. Y sin saberlo, yo la soñé que me daba varias instrucciones sobre su sepelio, así como una prima que estaba embarazada y muchísimas cosas más. Bueno, pues puede ser, ¿eh? Claro que sí. Yo no puedo decir que no fue algo real. Miren lo que nos cuenta Isabel. Yo estudié en un colegio internado de Opus Dei y un día rezando el rosario tuve un desmayo, pero en realidad fui a un lugar en el purgatorio, el más profundo. ¡Wow! Así como Isabel, conocemos casos de personas que han ido al purgatorio, al cielo o al infierno. ¿Recuerdan a la pequeñita, la sierva de los Sagrados Corazones de Jesús y María? Bueno, por ejemplo. Gracias, Isabel. Pues luego nos cuentas qué pasó, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Qué viste? ¿Verdad? Alma Leticia nos cuenta, hace años falleció un conocido, un muchacho de 17 años aproximadamente, que se quitó la vida. Ay, Dios santo. Todos los días oraba por él. Me asusté muchísimo cuando lo soñé con su rostro maltratado, lleno de llagas. Pues a seguir orando, ¿eh? Eso es una gracia. Me pidió que lo dejara en paz, que le dolía. Bueno, la oración nunca va a faltar. ¿Qué tal, eh? Bueno, más historias por aquí. Comentarios. Ani dice, también a un amigo que se suicidó, me mostró su purgatorio y me decía que donde estaba no avanzaba el tiempo y que rezara por él. Tremendo. Miren, un comentario de Facebook. Cuando falleció mi sobrina, mi esposa la soñó y mi sobrina le dijo que allá estaba muy tremendo. Bueno, allá es con doble L. Bueno, Raquel, miren, qué curioso ahora los comentarios que se están virtiendo. Soñé a un familiar que no conocía, pedía misas, pasando meses vio la foto y supe que era la abuela de mi papá. Ándale, ¿qué les parece? Mónica, Lizeth Hernández, muchas felicidades y bendiciones por tu cumple. Yo también soy de marzo el 21. Ah, bueno, esto es un poco atrasado, pero bueno, sí, felicidades, claro está. Y bueno, este comentario, con este cerramos. María Guadalupe, la doctora Gloria Polo también fue ahí al purgatorio. No, bueno, pero qué historia, ¿eh? De las más impresionantes, impactantes que hemos conocido. Si no saben lo que le pasó a la doctora Polo, vayan a buscar su testimonio terminando este programa
antes de mañana ahí en YouTube. ¿Qué historia, qué caso, qué cosa tan bárbara vivió? Y luego hay quienes no creen. Bueno, Dios nos muestra, nos da, nos permite conocer historias como esa, pues para abrirnos los ojos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues vaya que causó interés el tema. Sería buenísimo, ¿no? Que después, si Dios mediante tenemos programa la próxima semana, porque estaré de viaje, pues que podamos comentarla, ¿no? Porque yo sí la voy a ver. Yo no sé ustedes, pero yo sí la voy a ver. Primero Dios. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con lo siguiente. Y se trata ahora de libros. Libros, 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 libros. Queremos recordarles nuevamente que está disponible impresa la guía de creencias y prácticas nueva era. 50 pesos para ustedes. 50 pesos. Como esta, en versión impresa, también está en PDF. Si les interesa en PDF, bueno, ahí pueden obtenerla gratis si van a cisne.org.mx, nuestro sitio web, dan clic anotando su nombre completo y correo electrónico y gratis reciben la guía. Como ella, bueno, pues les recordamos que también tenemos disponible el librito Yoga No. Yoga No. Denme un segundo para que se vea mucho mejor. ¿Por qué la yoga es incompatible con el cristianismo y sumamente peligrosa? Versión PDF, versión impresa, los precios se ven en pantalla. Otra publicación, El engaño de la nueva era. Está en marcha un enorme y diabólico plan para destruir la fe en Dios uno y trino. Los precios igualmente en pantalla. No puede faltar. Nueva era versus buena nueva, la perversa trampa de la New Age contra la fe y la iglesia. También con en versión impresa y formato PDF, los precios a la vista. Habla con el corazón, convence, inspira y transforma. Versión PDF únicamente. Y tenemos, claro, por supuesto, Geopolítica Trilateral y Nuevo Orden Mundial. ¿Cómo Rockefeller y Brzezinski influyeron en la política exterior de Estados Unidos y en la conformación del sistema internacional actual? Solo disponible en formato PDF. Todos estos libros de un servidor los pueden ustedes solicitar directamente vía WhatsApp al número que aparece en pantalla. 55 26 53 80 54. Y yo, encantado la vida, les hago saber también la cotización del gasto de envío, si lo quieren en formato impreso, evidentemente. O sea, por Correos de México, que generalmente son 61 pesos a casi todo el país cuando es un libro, todavía hasta dos. Y claro, si ustedes desean que esto llegue rápido, sin falta, por mensajería privada, pues me escriben, Jaime, quiero, no sé, por ejemplo, Nueva Era versus Buena Nueva, que es el libro más completo. Bueno, pues entonces me envías tu dirección completa, código postal, yo hago una cotización para saber más o menos cuánto te costaría el envío, porque pues este puede llegar rápido de 2 a 5 días hábiles, por ejemplo. Pero si lo quieres por Correos de México, de 10 a 15 días hábiles también. Así que bueno, pues ahí están estas formas para que ustedes puedan estar bien, bien duchos, bien, bien preparados con toda esta información. ¿Cómo ven? Bueno, pues ahí encantado. Encantado de la vida. Y pues, amigos, yo quiero para ir... Ah, bueno, pues, perdón, hay unos comentarios más. Vamos a ver
Lo que aquí nos expresan, por ejemplo, Sandra Álvarez. Gracias, Jaime, por este tema. No, hombre, gracias a ustedes por atenderlo. Denle like, compártanlo, para que más personas se enteren. De verdad, se los pido. María Magdalena, Jaime, muchas gracias por todo lo que nos compartes. Cuídate mucho también. Gracias. Salvador, Dios nos da diferentes testimonios a través de varias personas para que crean que el purgatorio sí existe, efectivamente. Por acá Mónica dice, yo tengo el libro de El Método Hart, excelente, se los recomiendo. Ay, muchas gracias. Qué bueno que te guste, que haya sido o esté siendo de tu utilidad. Muchas gracias. Y bueno, pues déjenme ver. Bien, pues yo quiero cerrar este programa comentando que estoy muy contento, muy agradecido con todas las mamás que amablemente se inscribieron al curso Tres Pasos para que tu Hijo Vuelva a Dios. Estamos muy contentos y nos dio gusto que ayer que cerramos este, pues hubo interés de parte de ellas para, por una parte, recomendarlo con más personas. Luego de que además nos compartieron sus testimonios. Bueno, pues qué padre, gracias a Dios que ya antes de haber terminado el curso de 7 sesiones, pues casi unas 15 horas, pues ya comenzaron a ver frutos. Gloria a Dios, nos tiene muy contentos. Y todavía lo que falta, todavía lo que falta, pues están empezando. Pero también por otro lado nos dio mucho gusto su interés en la segunda parte. De verdad, segunda parte que va a conducir Berenice Duarte, mi hermana. Y que, pues, tiene que ver con Atrévete a Sanar en la Divina Voluntad. Para todos aquellos que estén interesados, yo les invito a que estén al pendientes, porque próximamente vamos a mostrar publicidad tanto de los tres pasos para que tu hijo vuelva a Dios, primera parte, como la segunda parte, Atrévete a Sanar en la Divina Voluntad, dirigido pues a las mamás que tuvieron oportunidad de entrar en esta enseñanza, el método de los tres pasos. Les invito a que estén al pendiente, porque próximamente pues vamos a anunciarlo. Así que bueno, pues qué les digo, que pues ya llegamos así al final de este programa. Gracias por sus comentarios como este que recibimos. Saludamos por acá a alguien de Tepoztlán, Morelos. Muy buenas noches. Jaime, tus libros Talo de Imanes y Magnetismo, sí, principalmente en el libro Nueva Era versus Buena Nueva. Ahí está súper completo. Ahí lo encuentras. Por acá, Evelia. Jaime, ¿alguna librería de confianza en México para comprar otros libros? Sí, Espíritu Santo en Movimiento. Caray, déjame ver si tengo aquí el... Sí, aquí está el sitio web. ¡Wow! Bendito Dios. Librería de Mauricio Guizar y Mari Carmen, de este precioso matrimonio católico. Ahí está. Vayan en Metepec, Ciudad de México, y por ahí creo que en otros dos estados de la República, pero pueden hacer compras de materiales vía internet. Y un material excelente, así, pero súper bien escogido, no solo libros, sino videos. Bueno, entren, ahí van a encontrar el catálogo que está buenérrimo. De verdad, se los recomiendo ampliamente. Y bueno, pues puede ser un buen regalo de Pascua, ¿no creen? Bueno, pues amigos, es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues les invito a que mañana, desde luego, como todos los días a las 12 horas, volvamos juntos a rezar al mediodía el Santo Rosario.
para encomendar allí tantísimas necesidades personales de la comunidad de México y del mundo. ¿De acuerdo? Por ahora, entonces, me despido a nombre de todos los que integran el CISNE. Les damos las gracias. Tengan una bendecida noche. Y como siempre, yo les saludo y veo sus mensajes teniendo de fondo esta canción. Ahora está. Muy bonita. Gracias a todos. Dios les bendiga. Por la fe y por amor, es sacerdote. Ha terminado de celebrar y sabe que puede ser su última misa en la tierra. Pasa ante la imagen de Guadalupe y la acaricia en silencio, con el rosario entre las manos, de rodillas ante el crucifijo, trata de escribir lo que vive por dentro. Ha llegado ya el momento, no te voy a fallar, yo sé que solo es un instante, y después la eternidad, toda mi vida tal cual os fía, en el altar se entregará, y será de todo tuya, que la quiero consagrar. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Ya pasó el dolor, ya pasó el dolor, ya ganó el amor, ya ganó el amor. Para siempre tú y yo, tú y yo. Quiero morir perdonando, quiero parecerme a ti, por ti sufriré gozando, tú nos lo enseñaste así, mi vida entera por las almas, mi vida entera por tu amor, mi sangre estará en tu cáliz, de gloria y salvación. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Ya pasó el dolor, ya pasó el dolor, ya ganó el amor, ya ganó el amor. Para siempre tú y yo. Ya se acerca nuestro encuentro, vienen a llevarme allí. Dame valor, llegó el momento, abro los brazos y vuelo hacia ti. Que viva mi Cristo Rey, se llama. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón
pasó el dolor, ya pasó el dolor, ya ganó el amor, ya ganó el amor, para siempre. Tú y yo.